Buenos días, Sula. ¿Qué hace una mujer tan hermosa como usted aquí solita? Me ¿Y parece. usted con qué derecho me trata así? ¿Ah? No le estoy faltando el respeto si solo le estoy diciendo la verdad. Pues sí, Es falta que. respeto porque yo en ningún momento le he venido a insinuar cosas a usted. Pues que está requete chula, requete hermosa. Sí, hombre, tiene que ser usted. Dijo, qué culpa, pues, que Dios le haya regalado Tan tanta igualado que belleza. es. Ubíquese usted. No sea así. Pero es que es lo que le estoy Los hombres diciendo de así mal. mal callen. Es que no le Mire, estoy diciendo nada. vengo al trabajo ese de cocinera. Aquí me dijeron que están dando. ¿Y usted puede hacer bien ese trabajo? Pues sí, si yo vengo aquí es porque necesito el trabajo y porque puedo también. Ah, yo sé cocinar bien. Me imagino, Pues pero usted, ¿por qué es tan preguntón, pues? que Ah, no dejo de admirar un lo simple lista, la belleza. campesino ahí está de preguntón. Sí, de seguro usted es el que limpia el zacate y todo volado, los terrenos, ¿verdad? Sí, aquí ando haciendo los labores Ah, que tengo que hacer, sí, me pero si imagino. no se ponga así, yo le puedo buscar a alguien que le ayude con lo del trabajo, no tenga pena. Pues sí, pero muévase, apúrese que vengo algo precisa. Ay, no se ponga así, si me permite, pues ahorita Sí, veo. ahorita, pues rapidito. Uno tiene el tiempo de ellos. Pensando en mujeres nada más. Mire qué me costó. Ya era hora que viniera. Sí, Sí, como que algo le cuesta caminar a usted, ¿verdad? no, es que está lejito y ya la tienda, porque quería traer algo, ajá, A para la comer. tienda. Sí, por ahí fui y pues ya que podía venir aquí con usted a verla más de cerquita, porque ¿Y para qué me quiere ver de cerca? que quién me va a Usted es bien querer. abusivo, ¿verdad? Abusivo, ¿por qué yo? ¿Qué culpa tengo de que Dios haya creado semejante mujerzota tan llena de virtudes? Es que usted es una muñequita. ¡Ay, ya deje de estarme diciendo cosas! Pero yo le traje aquí a usted para que coma algo y que tome. Está bien rico, pero no más rico que usted. Deje de estarme diciendo esas cosas a mí, respete un poquito. Y usted ya cree que yo me voy a tomar esto, ¿ah? Mire, Porque si. digo que está bien rico. Zumo, echa esto, mire. A ver si Sí. no, hasta agua de calzonillo le he echado. Sí está bien Mire cómo heladito. anda de chuco, ve todo cochino, anda. Mire todo chorreado, ve. Sí Las estaba manos ni siquiera se trabajando. las lava. Sí estaba trabajando. Le ocurre que yo me voy a tomar esto, ¿ah? ¿Cómo, ah? ¿Ah? Tómeselo usted, hárteselo usted. Y mire esto, cómaselo usted, yo no quiero. Mire, mire, mire. Cómaselo, ve. Cómaselo usted. Pero ¿por qué hace eso, señorita? Porque es un gran abusivo. ¿Cómo le ocurre venirme a decir cosas a mí y venir con ese jugo? Gambobo que es. Ubíquese. Lejos de darme cólera, me da risa de ver su actitud, porque Ay. no entiendo el por qué se tiene que portar así con la gente solo porque me ve ¿Y así. por qué me viene con esas cosas usted a mí si ni me conoce? ¿Ah? Porque soy cortés con usted, nada más, solo Soy por eso. cortés, eso dicen. No puede aprender usted a ser diferente, a valorar a la gente, no por cómo la ve, sino por lo que es. ¿O acaso usted no tiene un corazón que le dice que tiene que hacer las cosas bien? Bueno, ¿y usted por qué me está diciendo cosas? Porque usted está haciendo algo con alguien que ni conoce. Yo Llévese eso, mire, ve. Pádaselo. solamente. Usted, hárteselo. Pero es que yo solo lo hice por cortesía y creí que estaba haciendo Decía. bien con eso. Pero mire, de verdad que usted merece mucho respeto y perdón por algunas cosas que le dije, pero si le digo es porque quede bien atractiva, pero perdone, no lo vuelvo a hacer. Solo que tiene que aprender a que la gente también, todos merecemos respeto, pues. Ah, Y váyase de aquí mejor. Yo vengo a buscar el trabajo, no a platicar con usted. que sí, no, el trabajo lo puede tener, ese no es problema. Pues y entonces, ¿qué hace usted ahí parado, trayéndome juguitos, pancitos y volados? Pero es que no ¿A me ha qué le dejado. echaba? Le había echado ese jugo, ¿verdad? Ay, señorita, ya, no se Y ponga en para esa. empezar, lave las manos y lave la ropa, toda chorreado, anda a ver de qué ve. Sí, porque me Malo de siento. la panza andado y por eso anda así, ¿verdad?
qué barbaridad con usted, muchacho. Pero... Bueno, ¿y va a venir a atenderme a alguien o qué? ¿O qué, pues? Si yo no venía a platicar con usted. Ahorita voy a remediar eso. Ya va a venir alguien por ahí. Ya, váyase, hombre. Hombre, ¿qué? ¿Se fue a meter en la poza? No, inconveniente. Buenas. Buenas. ¿Qué se te hace, hombre? Buenas, mucho gusto. Un gusto. Mire, fíjese que yo vengo aquí por lo del trabajo que tienen ahí de cocinera. De veras, ¿ves? ¿Dónde llegó? Y me urge, de verdad. Llegó al lugar indicado. De verdad, usted es el mero ahí, mero mero ahí de todo eso. No, hombre, si aquí está el patrón, mire, ¿ves? ¿A dónde? Aquí, ve, nombre, pero. Yes. Aquí le da el caballito, patrón. Que no es usted, vale, pues. Está bien. Ay, gracias, oye. Ya sabes, agradezco mucho. ¿Qué? Mucho gusto. No, pues. Ay, tenga, aquí está el corpito. Disculpe, ay, de verdad que. Es que uno a veces no tiene como miramiento. No, ustedes no tienen nada de miramiento. Si tiene pan, le quedó ahí. Uh-huh. Pan que usted mismo me dejó aquí. No, pero a un accidente así, cualquiera lo comete, ¿verdad? No es un accidente, porque usted al parecer se deja llevar por apariencia igual. Piensa que las demás personas no valen nada. Y discúlpeme, pero trabajo para usted aquí no hay. Pero mire. Ojalá y aprenda que la gente no hay que tratarla de esa manera.